Buenas tardes, buenos días o noches. Estoy en el primer momento que estoy viendo. ¿Bien? Bien. Estoy grabando esta forma porque anoche tuve un problema con la computadora, básicamente. La gráfica dejó funcionar. Bien, lo desarmé y bueno, aparentemente está sobrecalentando y puede ser este problema. No sé. Estos días seguramente voy a intentar arreglarlo. Pero bueno. En comentarios que NR me decía que él tiene un APU, ¿bien? Que lo conoce como de dos núcleos, cuatro bits, ¿bien? Me preguntaba si se puede que como de cuatro núcleos, ¿bien? Porque Windows lo reconoce de esa forma, como cuatro hilos, dos núcleos, ¿bien? Y para responder esa pregunta tenemos que explicar algo sencillo, y es que existen a día de hoy, podemos tener hilos lógicos o hilos, o sea, núcleos reales y hilos lógicos, como sería, por ejemplo, actualmente tenemos los procesadores, los Core i y los Ryzen, ¿bien? Que de un único núcleo, de un núcleo, lo dividen en dos partes lógicas para poder ejecutar dos tareas de forma simultánea en el mismo procesador, o en el mismo núcleo en este caso. Bien. Y en este caso lo que tenía AMD son hilos físicos, ¿bien? Que era básicamente era son núcleos reales, ¿bien? Un núcleo real que en su interior, o sea, dentro de ese núcleo tenés dos núcleos más. ¿Bien? Pero es decir que como esos dos núcleos comparten información, como esos dos co núcleos comparten caché L3 y comparten el controlador, básicamente, no funcionan como si fueran núcleos reales. Realmente funcionan como que son, como hilos físicos. ¿Bien? Entonces, es decir, están funcionando. Son núcleos realmente, o sea, vos tenés físicamente, tú lo que hay ahí realmente son dos núcleos, ¿bien? Pero como están compartiendo parte de, es como si fueran siameses, ¿bien? Los siameses tienen que compartir parte de lo que hacen es compartir parte de sus órganos vitales, ¿no? Bien, entonces esto sería más o menos lo que decía. Los siameses son dos personas que comparten algunos que tienen no sé, un riñón o no sé, un mismo riñón, un mismo corazón y un partido. Son dos personas, ¿bien? Pero no se pueden considerar dos personas realmente, es un siamés o son un par de siameses, porque realmente no tienen todos los órganos como para funcionar como una persona, como cada uno con una persona, ¿bien? Una persona depende de la otra, ¿bien? Con los núcleos y con los, en este caso con los hilos físicos de los AMD, pasa algo parecido. Como comparten información, como comparten determinadas cosas, no se pueden considerar núcleos. Bien, no son núcleos, son hilos. Son hilos físicos, no hilos lógicos. Bien, y no hay forma realmente. Realmente, y por más que pudieras hacer que te lo detectara, como cuatro núcleos, ¿bien? Que determinadas versiones de Windows lo hacían, ¿bien? Yo recuerdo que yo tenía Windows 7 y tenía un APU y me reconocía como que tenía cuatro núcleos físicos. Me lo reconocía como cuatro núcleos. Por más que hagas que Windows te lo reconozca como cuatro núcleos, va a seguir funcionando de la misma forma, ¿bien? Van a seguir funcionando, van a seguir dependiendo uno del otro. Bien, van a seguir teniendo esa información compartida. Bien, en este caso, para que te detecte como núcleos y no como hilos, lo que tendrías que buscar es una versión vieja de Windows. Bien, Windows 7 de, no sé, Cellular Pack 2, por ejemplo, Cellular Pack 1, perdón, que es posterior a la denuncia de AMD. Y ahí sí, bien, Windows 7, por ejemplo, te reconoce como si que son cuatro núcleos. En la práctica funciona de la misma forma.
La práctica, por más que te reconozcan que son cuatro núcleos, va a rendir, el procesador va a rendir exactamente lo mismo. No va a rendir ni más ni va a rendir menos, porque te lo reconozcan como cuatro núcleos, va a rendir igual. ¿Bien? Porque internamente el procesador funciona del mismo modo. Pero bueno, espero haberte respondido y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.